Hola, buenos días. Buenos días. Estamos aquí para hacer una prueba al Tesla Model X desde movilidadeléctrica.com. Vamos a ir hasta Burgos, que lo tenemos señalado aquí en el mapa, hasta el próximo supercargador y vamos a ver sensaciones durante el camino y os vamos a ir contando algunas particularidades de este supermodelo de Tesla. Pues arrancamos, nos ponemos en marcha. Bueno, ya estamos en carretera. Vamos a poner el autopilot. En el Model X tiene dos niveles de autopilot. Con el primero activamos la velocidad y con dos toques en la palanca ya activamos el autopilot. Poniendo las manos ligeramente en el volante, nos ponemos a una velocidad de 120 tope. Cuando nos vayamos acercando a uno de los vehículos que tenemos delante, el limitador de velocidad, que está a 120, detectará el camión, reducirá la velocidad, como la está reduciendo ahora. 107, damos intermitente, adelanta el camión, el solo, al cambiando de carril. Una vez que lo rebasemos, daremos el intermitente a la derecha. Y una vez rebasado suficientemente el vehículo que hemos adelantado, cambia de carril de nuevo. Bueno, finalmente ya estamos aquí. Hemos llegado con un 3% de autonomía, unos escasos 13 kilómetros, pero bueno, al final hemos conseguido llegar. Ahí tenemos ya nuestros deseados supercargadores. ¿Qué tan deseados? ¿Dónde lo vamos a cargar? Bueno, esta es la sorpresa que nos hemos encontrado al llegar. No solamente está el nuestro, sino que está el Model S. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Hemos hecho el camino de vuelta desde el restaurante Landa hasta Madrid. 251 kilómetros de recorrido de vuelta. Lo hemos hecho con un consumo de 59 kilovatios y hemos tenido pues, un consumo medio de 23,6 kilovatios hora. Así que nos han quedado unos 39 kilovatios en la batería, con lo cual pensamos que podríamos haber hecho otros 160 kilómetros aproximadamente, es decir, unos 400 kilómetros en total. No obstante, hay que decir que bueno, pues las velocidades han sido entre 110 y 120, que el camino de vuelta a Madrid ha sido más bajada que subida, y que en circunstancias normales, en una carretera convencional, con subidas, bajadas, estimamos que la velocidad, siendo la velocidad media de unos 120 km por hora, pues se pueden llegar a hacer unos 350 km por hora con este vehículo, que no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que la distancia entre supercargadores es de unos 200 km. Así que fácilmente se puede viajar por toda Europa sin ningún problema y haciendo las paradas reglamentarias, tomando un café, 20 minutos y en marcha. La verdad que ha sido una experiencia deliciosa, un buen comportamiento de coche y bueno, ojalá tuviéramos dinero para comprarlo. Hasta pronto.